esta pared, que es lo más sencillo que vamos a simular hacer algo como esto. Disculpen. O sea, esto. O sea, algo más sencillo como esto. Vamos a partir con esto que sería. Vean. Simplemente conectando esto aquí, yo ya voy a generar qué cosa. Entre comillas, un muro cortina. ¿De acuerdo? Ahí está. A ver, chicos, para no confundirnos y para ir, ¿cómo se dice? A la par, les voy a pasar dos cosas, ¿ya? Para que no se confundan. Les voy a pasar el... Un segundo. Tanto el Revit, el Rhino que tengo ahora, y el Grasshopper también. Un segundo, lo voy a pasar a ambos. Ya está. Primero abran Rhino, les he enviado dos archivos. Abran primero Rhino, el que dice test.3dm, y después recién abran Grasshopper y pónganle File, Open Document. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es la forma? A ver, supongamos, ya yo abro Rhino y va a aparecer esto. El archivo que les he enviado, el test.3dm, ábranlo y les va a salir esto. Luego abren Grasshopper y aquí le dicen File, Open Document y abrimos el mismo archivo de test. Ahí está. Debería salirles esto. ¿De acuerdo? Respondiendo a la pregunta de Rodrigo, ¿cómo vinculo una superficie o una cara, una fachada? Lo que he hecho es crear una fachada de superficie dentro de Rhino. Y luego, en la pestañita de parámetros o params, en donde dice Geometry, aquí yo voy a ver unos ciertos componentes, a estas opciones que le conocen como componentes, que me van a permitir a mí importar. ¿Visualizan bien esos, todos los nombres que salen ahí, chicos? A ver, por ejemplo, alguien me diga qué nombre ve por ahí, qué datos puedo importar el Rhino según este panel que he desplegado. ¿Alguien me dice, chicos, o qué nombres ven ahí? Exacto, ¿no? Como dice Renzo, Paul, todos los nombres que vemos aquí, todos estos datos podemos importar. ¿Ok? Lo que yo estoy usando para importar los datos de las superficies es el surface que está aquí. Hago clic, lo traigo aquí. Y simplemente, ¿qué hago? Le doy clic derecho. Set one surface o set multiple. En este caso va a depender de cuántas superficies tenemos. O una línea, o un punto, o los datos que queramos. Y le pongo set one surface, por ejemplo. Y me va a cerrar el Grasshopper para yo poder seleccionar la superficie. Si quiero importar una geometría, puede ser geometry directamente. Clic derecho, set one geometry. Y clic en la pirámide. La pirámide se pone rojita porque ya la he seleccionado. O sea, estoy dentro de, de mi volumen, de mi archivo, mejor dicho, disculpen. Yo ya tengo estos volúmenes dentro de, o estos datos, los datos de esta geometría dentro de Grasshopper. ¿De acuerdo? No sé si todos pudieron abrir y no sé si ya todos estamos iguales. En Rhino tenemos esto y en Grasshopper tenemos esto. Confírmenme, por favor, si es que pudieron, si es que tienen algún problema con abrir el archivo o si se pasó algo. Si no, continuamos. No hay ningún problema. Listo. ¿Sí? Ah, la división de líneas que la apliqué justo, ¿se acuerdan que les dije que dejara el Launchbox? Voy a la pestañita de Launchbox, paneles, y busco, aquí hay un montón de divisiones. Justo podemos tener las hexagonales, podemos tener las de diamante y demás. La que vamos a usar en este momento es una sencilla, la Quad Panel, para ver cómo funciona. Y va a ser naranja porque nos va a decir que me faltan datos. Grasshopper nos va a ir pidiendo ciertos datos para ir funcionando. ¿Cuál es la superficie que quiero dividir? Esta de aquí. Simplemente conecto y ahí está. ¿Sí? Si quiero modificar estas divisiones, ¿cómo lo puedo hacer? Justo aquí donde dice U Division y B Division.
Simplemente le vamos a dar unas divisiones sencillas, vamos a dar doble clic en un espacio vacío y voy a escribir, por ejemplo, 11 en 1. Miren, mientras más divisiones le ponga o menos divisiones se va a ir, ¿no? Se van a ir creando. Voy a ponerle menos en vertical, le voy a poner solamente 8. Ahí está, o menos también. Ahí está. Creo que me gusta ahí. Le he puesto 18 y 5, por ejemplo. ¿Hasta ahí se entiende, muchachos, chicos? ¿Todos, se entendió un poquito ahí? ¿De acuerdo? Así de sencillo, estoy creando una fachada, se podría decir una división básica. ¿Okay? Esta división es la que vamos a usar. Como les dije, vamos a generar una fachada, se podría decir, con aperturas. ¿Y cómo voy a crear las aperturas a estas fachadas? A ver, en el Hopper no puedo seleccionar ninguna cara, no sé, no tengo un paso. Ah, ya. Lo que ha pasado, lo que les dije, chicos, es que, por ejemplo, esta geometría que yo he traído desde Revit, lo que está pasando es que es un mesh. Como hay un archivo que les he pasado ahora último, chicos, el test.3dm y los últimos dos, abran esos dos porque ahí yo he creado, ¿qué cosa? He creado otra cara en frente a esta. ¿Sí? Porque usar un mesh sí se puede, el problema es que vamos a tener que hacer ciertas cosas, o vamos a tener que importar el mesh como mesh, clic derecho, set one mesh, ahí está. Sí, pero el problema es que un mesh no es una superficie, así que vamos a tener que deconstruir ese mesh. Ah, ya, chicos, buena pregunta. A ver, ¿alguna vez han modelado en 3ds Max o en SketchUp? Sí, ya. A ver. Miren, lo que pasa con los programas 3D en general, que no trabajan con líneas o curvas NURBS, que son las de lo que debería ser meshes o superficies de poligonales, que por ahí dijeron polígonos, si no recuerdo. Es que Rhino trabaja más con superficies. ¿De acuerdo? Los mesh, a los mesh se refieren las superficies que se han sido creadas en diferentes programas, sea tanto, por ejemplo, ahí está, una imagen más notoria. Cuando ustedes crean una superficie como esta dentro de SketchUp o dentro de 3ds Max, lo que va a pasar es que se va a ver triangulado. ¿De acuerdo? Van a haber triangulaciones y demás. Estas superficies, o sea, cada uno de estos triángulos es un mesh, o un mesh se compone de diferentes superficies en sí. ¿De acuerdo? A diferencia de Rhino, que cuando yo, por ejemplo, quiero crear una superficie compleja como esa, tal vez, simplemente lo que tengo que hacer es una superficie, disculpenme, voy a generarla. Hacer sus puntos de control. Y luego ir simplemente elevando, moviendo los puntos que controlan esa superficie. ¿De acuerdo? Miren, por ejemplo, yo podría generar una superficie o un techo sencillamente moviendo unos ciertos puntos. ¿De acuerdo? Lo que pasa en SketchUp es que se genera esto con un plugin, obviamente, o con 3ds Max también se puede crear. Pero lo que pasa al momento de exportar es que van a comenzar a crear triángulos a partir de esto. Lo que ha pasado aquí también, si se dan cuenta, han visto que han aparecido unas ciertas líneas en base a, frente a estas superficies. No sé si la ven. Sí. Lo que les recomiendo es que abran el archivo que les pasé, porque, o sea, un mesh se puede descomponer de la siguiente manera, solo que no quiero marearlos mucho con eso, porque puedo deconstruir mi mesh, sacar, puedo deconstruir mi mesh,
Está. Ahí tengo los cuatro puntitos que quiero. Luego esos vértices los puedo ir separando. 1, 2, 3, 4, 4. Y luego a partir de estos puntos generar otra superficie en base a esos cuatro puntos. ¿Sí? A ver, yo hago siempre que siempre que trabajo un mesh que sea más complejo, sí lo hago directamente con esto. Pero no quiero explayarme demasiado explicando el tema de los meshes, porque los meshes sí van a ser un poco más complejos de entender, más que todo por el tema de descomposición y recomposición de una superficie. ¿De acuerdo? O sea, no sé si alguien entiende un poco esto, pero quiero más que todo, como se dice, enfocarme en lo que vendría a ser una superficie que ya tenemos trabajada y cómo lo haríamos para traerlo al Revit. ¿De acuerdo? Si es que pueden descargar los dos últimos archivos que les envía el Zoom para poder ir trabajándolo a partir de ahí y no hacernos demasiadas bolas haciendo el tema de los bordes y todo esto. No sé si todos lo tienen. ¿Quieren que les explique, chicos? No sé, digan ustedes. A ver, ¿me entendieron, chicos, un poco? A ver, quiero una votación. A mí me gusta trabajar más o menos de esta manera. ¿Quieren que les explique y que hagamos directamente usando los meshes o quieren dibujar algo aparte? O mejor dicho, yo lo he trazado una línea y lo he extruido. Y después, por ejemplo, he importado el mesh, he extraído las líneas exteriores y he creado una superficie en base a esas líneas. Esta superficie que tengo aquí ya se puede trabajar dentro del Lunchbox. O sea, ya sea con un jigget como este. Ahí está. O no sé, dependiendo de cada uno de ustedes. Sí. Para no sacar mucho problema, les recomiendo que dejaran los dos últimos archivos que les he enviado, por favor. Y ya, a partir de ahí solamente hacer. ¿Sí? De repente ya en la siguiente clase puedo explicar el tema de meshes dentro de Revit, no de Grasshopper, cuando ya más o menos ya tengan una idea más general de qué es o qué cosas se hacen en cada punto. ¿De acuerdo? Por ahí me preguntaron, ¿puse un number slider? Sí, Claudia, porque los he escondido. A ver, nuevamente, a ver todos a la pantalla. Seguro, si abren el Rhino va a aparecer algo así, ¿sí o no, Claudia? ¿Te ha parecido algo así? Solamente con estos volúmenes, ¿cierto? Ya, exacto. Ahora, hazle clic al Launch Grasshopper. Dale clic ahí. Te va a salir vacío, seguro también. ¿De acuerdo? Y luego le dices File, Open Document, y abres el archivito de Grasshopper que les he enviado. ¿De acuerdo? Ya, me voy a volver a enviarlos para que no quede duda. Okay, voy a guardar. Ahí está. Y voy a enviar primero el de Rhino, el que les digo que es el primero que tienen que abrir. Y luego el de Grasshopper. Sí, ahora un segundo. Me lo voy a enviar para todos, ¿de acuerdo? Dame un segundo. Ya, ahí está. De acuerdo, chicos, abran primero el test 3D y luego abran Grasshopper y abran el archivo de ahí. Medio complicado es el tema de abrir archivos. Me gustaría que sea un poco más... como se dice, orgánico. Ya, chicos, a ver, para todos. Claudia, ¿pudiste? Ahora sí puedes ver esto de aquí. Confírame, por favor, si puedes ver ese archivo. Si ya ves las paredes rojas, que son esta de aquí y esta de aquí.
Confírmame, por favor. A ver, estoy asumiendo que todos ya lo tienen. Por ahí me preguntaron cómo había dividido. Simplemente damos doble clic, en un área vacía y escribimos el número que le queremos dar a la división. Por ejemplo, yo le he dado 18 hace un momento, si mal no recuerdo. Escribo 18 y le doy Enter. Vamos a división. Y luego en división vertical le vamos a poner aquí 8, si mal no recuerdo, le puse o menos. Le puse 5. Sí, con 5 me quedé. Ahí está. Y miren, si yo quiero cambiar la cantidad de divisiones, simplemente muevo el slider, voy a tener más o menos, ya sea, como se dice, por ahí me preguntaron, ¿cómo defino cuántas divisiones tengo? Es a gusto de cada uno. No estoy explicando el tema de división por como se dice, por medidas, porque igual, es un mundo aparte, no es un mundo aparte en realidad, sino que nos vamos a explayar demasiado en algo que tendría su explicación por separado. De acuerdo, chicos, estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Hasta ahí todos me entendieron el tema de las divisiones y esto, para pasar allá al tema de las aperturas que va a tener cada uno de estos paneles. Sí. Ya, perfecto. Como les digo, Lunchbox nos va a dar la facilidad de hacer esto, porque es bien sencillo simplemente traer los paneles y comenzar a dividirlos. De acuerdo. Una vez que ya tengo esto, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a usar otro componente que nos va a ayudar dentro del Lunchbox que se llama Panel Frame. ¿De acuerdo? El Panel Frame nos va a ayudar a nosotros a determinar qué tanta apertura va a tener cada panel. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Voy a poner una imagen, un dibujito ahí para que lo puedan visualizar. Está aquí. ¿De acuerdo? Y bien sencillo, si ven por ejemplo los nombres que salen ahí, nos van a ayudar a referenciar cuál es con cuál. Paneles va con paneles y automáticamente, miren lo que va a pasar automáticamente. ¿Se llega a ver? ¿Les llega a salir a todos? A ver si alguien... No le sale, me avisa. Vean lo que está pasando. Se están creando diferentes paneles, diferentes aperturas dentro de esta fachada, o dentro de estos paneles que tenemos dentro de esa fachada. ¿Sí? El factor de escala que se está creando aquí va a ir de la siguiente manera. ¿Okay? Va a ser 0, que va a estar cerrado, o sea que va a ser solamente el panel, hasta el número 1. ¿Sí? De 0 a 1. Así que, por ejemplo, den doble clic y escriban .50 y conecten el factor de escala aquí. Y miren, mientras más se acerque a 1, va a tener una apertura mucho más grande. Y mientras se acerque a 0, va a ir cerrándose. ¿De acuerdo? Así de sencillo, miren, yo ya estoy generando las aperturas de esos paneles o de este muro cortina usando solamente esto. ¿Hasta ahí todo ok, chicos? A Daniel le dice que está ok. No sé si a todos les salió. A ver, una vez que hemos hecho esto y la pregunta es, no Franco ya, pero yo quiero que esto tranquilamente lo puedo hacer creando, ¿no? Se podría decir, los mullions y los vidrios, los paneles vidriados dentro de Revit, ¿cierto? O sea, si quisiéramos crear algo parecido dentro de Revit, simplemente creamos un muro cortina, creamos los mullions y damos un tamaño a los mullions y tanto al panel vidriado que va a ser paramétrico a la familia que está al host. Lo que vamos a agregar ahora es una variación a esto. ¿Sí? ¿Cómo puedo generar diferentes números
en un rango definido. A ver, el rango, ¿cuál es el rango de apertura? ¿Va desde qué número hasta qué número, chicos? ¿Desde qué número a qué número va? De 0 a 1, ¿de acuerdo? De 0 a 1, ese es el rango. ¿Ok? Así que vamos a usar una herramienta que se llama random, para no complicarnos demasiado con el tema de los puntos ni nada de eso. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a buscar en donde dice sets, secuencias, y vamos a buscar el gatito negro en la caja amarilla. Hay un gatito negro. Se llama el gatito en la caja. El gatito en la caja le gusta jugar con los números. Él es el que nos va a ayudar a nosotros a generar números aleatorios en base a un rango. ¿De acuerdo? Así que yo traigo el gatito. Miren, este es el gatito negro. Ok, perfecto. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál era el rango que habíamos dicho hace un momento de 0 a 1, cierto? Que se va a trabajar. A ver, ¿todos tienen el gato? Quiero que me confirmen si es que todos tienen el gato, si es que encontraron el gatito negro. ¿Todos tienen? A ver. Sí. Ah, ya. ¿Por qué no sale? Buena pregunta. En la parte de la barra de menús, donde dice File, Edit, View, hay una parte que dice Display. Le dan clic y activen Draw Icons y el Draw Full Names para que salga todos los nombres y también el Draw Icon para que se dibuje el gatito. Sí, cuando no lo tienen activo, va a salir esto. ¿De acuerdo? Activen esos dos para que salga tanto el nombre largo y el nombre del icono. Yo trabajo más con iconos, porque se me hace mucho más fácil de recordar. ¿Ok? Ahí estamos. Segundo, quiero ver algo. Está. A ver, vamos a crear un rango. ¿Perdón? El rango de trabajo que vamos a tener va a ser diferenciado. Así que el rango que vamos a crearlo en matemáticas, dominio, y vamos a buscar este que se llama Construct Domain, la primera opción que va a salir desplegando dominio o domain. ¿De acuerdo? Busquen este componente que se llama Construct Domain. Y vamos a crear el dominio o el rango en base a esto. ¿Por qué? Porque obviamente no quiero que una de las ventanas esté muy cerrada o muy abierta. O sea, si llego a cero, obviamente no va a tener vidrio. Y si llego a uno, va a ser todo vidrio. No quiero eso. Quiero trabajar en un rango básico de, por ejemplo, vamos a ponerle a ver mínimo, 0.40. Y máximo, vamos a poner el 0.95, ¿de acuerdo? 0.90, ya, porque no sea tan, porque no haya tanto vidrio tampoco. Miren. Ah, disculpen, voy a moverlo un poco más para acá. Para aquí. ¿Sí? Miren, actualmente, ¿cuál es el rango que yo voy a trabajar? O el rango que he seteado para que máximo esté abierto tanto y máximo esté abierto la apertura, máximo y mínimo. A estar en 0.44 y 0.90. ¿De acuerdo? Por el momento nomás, esto también se puede variar. Este dominio va a ir conectado al rango, ¿de acuerdo? Y luego nos va a pedir un número. ¿Un número de qué? Un número de cuántos paneles tenemos, chicos. ¿Y cuántos paneles yo tengo en este momento? A ver, ¿quién me dice? ¿Lo puedo sacar? ¿Lo puedo deducir? ¿Tendría que hacer qué cosa? 90, ¿no? Exacto. Tendría que multiplicar los números, pero el problema de esto, el problema que tenemos aquí es que obviamente si es que yo varío un poco de estos números, ya no va a ser tan paramétrico. Así que lo que voy a hacer es leer automáticamente cuántos paneles me va a dar. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Se puede hacer en el Grasshopper? Sí. Vamos a ir a Sets, vamos a ir a Lista y vamos a buscar este que se llama List Length. Ya, vamos a ir a Sets, a la categoría Sets, al panel de listas y List Length.
Este leaflet automáticamente, si yo lo conecto, me va a decir cuántos paneles voy a tener siempre. Si yo varío estos números, automáticamente me va a hacer la multiplicación, por así decirlo. Y me va a decir que, como bien dice Renzo, tengo 90 ahorita. Sin necesidad de hacer multiplicaciones ni nada, porque obviamente en algún momento yo puedo decir, ah, ya no quiero 18, quiero 20. Ahí está. Ahora voy a tener cuántos paneles, 20 por 5, 100. ¿De acuerdo? Conecto este leaflet a números. Y lo que hace el gato es esto, miren. El gato en la caja te va a decir, ya Franco, tú me estás dando este rango de punto 44 hasta punto 90 y me estás dando 100 números. Yo te voy a jugar con estos números. ¿Y cuántos números me va a dar el gato? Me va a dar 100 números. Y el gato, ¿es posible que me dé un número menor a punto 44 y un número mayor a punto 90 o no? No. ¿De acuerdo? La respuesta es no. ¿Por qué? Y podemos decir, no, ya, Franco, ¿por qué no me puede dar un número menor y mayor? Porque yo lo estoy definiendo aquí. Cuando nosotros le definimos la cantidad mínima y máxima de un dato, lo que va a hacer el gato es simplemente trabajar con esos números y lo último que nos faltaría hacer es conectar este random al factor de escala. Y miren qué pasa. Voy a apagar ciertas cosas para no verlas. Listo. ¿Se ve un poco, chicos? ¿Se ve mejor? ¿Se entiende mejor? Si es que, por ejemplo, yo bajo esto, miren, ciertos cuadraditos van a ir cerrándose más que otros. O si yo quiero, por ejemplo, que no haya tanta apertura, también lo puedo hacer. Puedo jugar con esto. Voy a darle punto 90 para que sea lo máximo y punto 20 para que se vea un poco mejor. O punto 30, creo, para que no se vea tampoco tanto. Ahí está. Ah, Luis, porque, a ver, en esta parte de display, ¿se acuerdan donde le dije Draw Icons? Pueden también activar el Draw Full Names. Son solamente un tema de visualización. Yo siempre trabajo con estos dos activos cuando estoy dictando las clases porque se hace mucho más fácil leer cuál es cuál, ¿no? Rango, sea número, sea six y demás. Igual que con el Drive. Yo trabajo, o sea, así sea dictando o trabajando, siempre veo los iconos. Se me hace mucho más fácil. Así que ahí está, miren. Yo ya tengo una variación en los paneles con las aperturas de los paneles, ¿cierto? ¿Lo pueden visualizar? ¿Lo pueden llegar a ver? ¿Y qué pasa si me dicen, no, ya Franco, ¿para qué sirve six o para qué sirve set? Como lo querramos leer. ¿Para qué creen ustedes que me sirve eso? ¿O qué sospechas tienen de ese parámetro? ¿Qué opinan? Set quiere decir el chocolateo. ¿Ya? O sea, en este caso yo estoy generando un panel de esta forma. ¿Pero qué pasa si es que no me convence la distribución de los datos? Simplemente voy a escribir aquí, voy a escribir 11, por ejemplo, y lo voy a conectar acá. Y miren, cambió. Puedo ir moviendo el slider y se van a ir moviendo la distribución de las aperturas de este volumen aquí. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende un poco mejor? No sé si todos tienen esto, no sé si se entendió bien esto o no. Quisiera que me confirmen. Ah, ya, perfecto. Ahora vamos a ver, ¿ya? Para explicarlo de forma más rápida, para que se entienda, es esto, ¿ya? A ver, todos en la pantalla, si es que no se entendió, no se preocupen. La idea es que yo pueda explicarlo. A ver, miren, chicos. Actualmente, este gato, cuando nosotros lo traemos por defecto, el gatito siempre va a tener un rango de 0 a 1. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? El número mejor dicho, el number, quiere decir cuántos números me va a dar el gato. Si yo escribo acá el número 3, por ejemplo, y conecto el número 3 en number, en este panel, ¿cuántos números van a salir? Si yo conecto ese número 3 al number, ¿cuántos números me van a salir en el panel? 3. Porque yo lo estoy definiendo. Yo estoy definiéndole al gato cuántos números yo quiero. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Sí? Ya.
Yo le estoy diciendo, no, ya gatito, tú dame tres números. No me puedes dar un número menor a 0 y un número mayor a 1. Me está dando esos números. Ok, el gatito me está dando esos tres números automáticamente. Pero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, veo y digo, ah, pucha, gatito, no me gustan estos números? No me gustan estos números. ¿Yo puedo decirle al gato que me dé números diferentes a estos? Sí, con el set. Si yo, por ejemplo, pongo 5 y lo conecto a set, siempre me va a dar tres números porque yo les estoy diciendo cuántos números quiero. Pero en set o en sit me va a hacer, ¿cómo se llama? Una variación. Ya no me va a dar los anteriores que me estaba dando, sino me va a dar otros nuevos. Y mientras movamos más esto, me va a ir dando números aleatorios, diferentes cada uno. Pero siempre me va a ir dando tres. Si yo cambio esto de aquí, 4, 5 o hasta 2, me va a dar la cantidad de números que tengo. ¿De acuerdo? Sit es como chocolatear la cantidad de los datos que va a trabajar con los que está jugando el gato. En resumen, sería eso. ¿Se entendió un poquito mejor? ¿Acuerdo? Por eso es que, por ejemplo, en este set, lo que está pasando es que, supongamos, ¿no? Yo les pregunto, chicos, este panel. El primer panel que yo tengo, ¿qué apertura tiene o qué escala de apertura tiene? Si ustedes ven la pantalla. El primer panel de mi grupo de paneles que tengo en la fachada, ¿cuál va a ser la apertura? Perfecto, Renzo, exacto. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si es que yo no quiero que sea 0.78? Voy a hacer esto. Voy a ir variando y voy a ir variando la apertura, ¿no? Y por eso es que yo visualmente, o sea, de forma visual, yo puedo cerciorarme que sí es verdad, ¿no? Miren, va a ir variando el panelizado, la apertura del panel van a ir variando dependiendo del sit o cómo movamos esto. Va a ir cambiando. ¿Sí, chicos? Perfecto, está ahí. ¿Todos alguna pregunta, alguna duda? Ya, perfecto. Hasta ahí ya habríamos ya creado estos paneles. Tenemos dos tipos de paneles, tanto el frame como el panel. Pero vamos a usar el frame solamente para que quede tipo los bloques de concreto. ¿Alguna vez han querido hacer? ¿A cómo se borra una flecha? Simplemente unidos. Supongamos que ya no quiero set, o ya no quiero el number. Le doy clic derecho en el nombre, desconectar y desconecto el volumen. Mejor dicho, la flechita que ya no quiero que se conecte. La otra forma es apretando, manteniendo presionado control y lo vuelves a conectar. No se desconecta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Como les dije, estos van a ser bloques de concreto, por así decirlos. Vamos a trabajarlos como si fueran bloques de concreto. Y vamos a extruirlos. Vamos a extruir solamente los panel frame. Vamos a darle aquí un extrude. Chicos, a ver. Lo que vamos a hacer ahora es generar estos bloques de concreto que vamos a tener aquí, los que vamos a importar a Revit. No sé si alguna vez han querido hacer. No encuentro mi imagen. Odio cuando formateo mi PC.
Ya bueno, lo que vamos a hacer es que esos van a ser bloques de concreto, ¿de acuerdo? Pero que no van a tener vidrio. Así que lo vamos a trabajar como de esa manera. O que van a ser un detalle de metal, por ejemplo, bien delgadito y que van a tener variaciones. Así que en donde dice panel frame, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a extruirlo. Vamos a darle extrude. Doble clic extrude. Mira, esta es otra forma de buscar también un componente. Damos doble clic en cualquier espacio vacío. Escribimos extrude. Y vamos a usar este de aquí. Clic. Ahí está. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Ya, vamos a hacer algo parecido a esto, miren. ¿Alguna vez han hecho esto en Revit? ¿Alguna vez han querido hacer algo así en Revit? ¿De acuerdo? Así que esto es lo que vamos a tratar de lograr aquí. Así que solamente vamos a usar el panel frame, que va a ser el marco de esto. Vamos a conectarlo a base. Y la dirección que vamos a aplicar aquí, como no quiero analizar la superficie, porque también eso es otro tema aquí, no quiero complicarlo demasiado, vamos a darle en Y, vamos a hacer doble clic en algún espacio vacío y escribimos Y o Y, como quieran ver. Y va a salir unit Y o unidad en Y. ¿Ok? Le voy a dar clic ahí. Y lo voy a conectar a dirección. Automáticamente miren lo que va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo, creen ustedes que yo puedo controlar la cantidad de destrucción que está dándose en este momento? ¿O cuánto se está destruyendo este volumen o estos volúmenes? ¿Creen que podemos hacerlo? Exacto, no simplemente con un slider, porque no quiero que sea tampoco tanto, porque creo que es 1 metro ahorita de extrusión, ¿sí? Le voy a dar simplemente de 0.15, para que no sea tanto. Y está, miren. Con slider, perfecto, vale. Valerie. Ahí está. Perfecto. Y a ver, chicos, yo les pregunto. Si es que me están siguiendo, si es que de repente si se entendió lo que estoy explicando. Voy a poner macro acá, 22. ¿Cómo estamos así? Ya, les pregunto a ustedes, chicos, ¿habrá alguna forma de que, no, por ejemplo, miren, si yo voy a una vista en elevación lateral o frontal? Déjenme un momento. Ya, frío me ataca. ¿Hay alguna forma, o ustedes creen que yo le pueda dar diferente altura a cada uno de los bloques que tengo aquí para que no sea simplemente un muro plano, ¿no? Que no sea una fachada súper plana, sino que sea algo como este, un ejemplo que tengo por acá? Es algo así como vemos aquí en la pantallita. ¿Creen que podríamos hacer una fachada como esta, de repente? O sea, que no todos los bloques tengan la misma extensión, sino que sea variable. Vamos a usar exactamente la misma herramienta que hemos usado aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo controlar cuánto va a tener máximo, mínimo de destrucción, aquí va a demorar un poquito el momento de generar eso, también puedo generar diferentes valores a cada uno de estos que tengo aquí o que tengo ubicados en este momento. Así que voy a usar lo mismo. Voy a usar el gato en la caja, el random. Ahí está. Voy a usar el dominio, construDomain. Y yo voy a determinar que, por ejemplo, la extrusión mínima va a ser de 10 centímetros. Y la máxima va a ser de 0.15. Ahora vamos a ver qué también se ve. Recuerden que esto yo lo puedo modificar, así que. Y no tengo que volver a modelar todo. Si, por ejemplo, se acaban de dar cuenta hace un momento que yo les dije que no me gustaba cuántos paneles tenía. Yo he vuelto a la cantidad de divisiones y puedo decirle, ah, ya no me gusta 5, me gusta de repente 3. Ahí está. No me gusta 20, me gusta 30. Ahí está. Ya cambié la variación de tamaño. ¿Sí?
Simplemente moviendo ciertos valores, yo puedo ir trabajando de manera esto. O sea, no tengo que volver a modelar todo. Luis, simplemente di doble clic, mejor dicho, doble clic, escribí domain o domain y busqué aquí, se llama construct domain o construir dominio. La otra manera es buscarlo en matemáticas, dominio, construct domain, está ahí. ¿De acuerdo? Estoy creando dos sliders diferentes para el dominio. El number va a ser el mismo de los 100 que tengo aquí, porque son 100 paneles también. Ahí está. Estoy copiando el mismo, o sea, estoy usando el mismo que ya, disculpen. Miren, estoy arrastrando el length al number. Son 100 igual. Eso no va a variar. ¿De acuerdo? Y yo, simplemente haciendo esto, conecto el gato en el factor y espero que mi gatito trabaje. Y vamos a verlo desde arriba para que se pueda entender. ¿Sí? Vamos a ir a top. Y ahí está, miren. De repente no se ve tanto. Vamos a ponerle más. Ya vamos a ponerle .3. 30. Ahí está. Ahora sí. Y miren. O .25 para que tampoco sea tanto. ¿Se dan cuenta cómo de repente estoy simplemente cambiando algunos parámetros, modificando el diseño en sí? No tengo que volver a modelar, no tengo que de repente tomarme el tiempo de, ah, pucha, lo hice mal, lo vuelvo a hacer, sino que estoy viendo in situ qué variaciones va a tener o qué cambios va a tener dependiendo de los valores que yo le voy a ir dando. Eso es el punto a favor que tiene Grasshopper, que es por eso que lo uso. ¿De acuerdo? Y bueno, volviendo a lo anterior, ¿qué pasa si es que yo quiero que esta variación no me convence? Voy a ponerle, esto es solamente para poder verlo, chicos, a ver si me están haciendo ustedes, ¿está? Ahí está, no sé si se ve mejor. Ahí está. Perfecto. Bueno, chicos, miren. Ya estoy creando esta variación de esa manera. Así que nada, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? Todos llegaron a este punto. No sé si es que todos lo hicieron. Si es que tienen alguna otra pregunta, la pueden realizar. 1.5 centímetros para que sea un poquito más. Y 0.20 aquí para que no sea demasiado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Voy a poner mi definición en general. Voy a borrar esto porque no necesito. Y voy a esconder algunas cosas. Disculpen. La definición para esta fachada sería esta de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cierto? De repente alguien tiene la duda, ¿no, Franco? Ya hice todo esto y de repente si lo modelo aparte ya está bien. ¿Pero qué pasa si es que en algún momento yo decido usar esta misma fachada o esta misma idea de trabajo? Pero ya no tengo esta fachada, sino tengo una fachada más pequeña o es un interior, por así decirlo. ¿No? Que, por ejemplo, hago una fachada larga para de repente un atrio, por así decirlo, o una parte de algún interior con un muro muy, muy alto, etc. A ver, chicos, yo les pregunto, ¿todos están en, me escuchan bien en Wilson, en Facebook también? ¿Me escuchan bien? ¿Yo podría usar esta definición que he creado en este momento en esta pared aquí? ¿O tengo que volver a hacer todo nuevamente? ¿Qué opinan? En realidad no. Vamos a ver aquí. Voy a crear otro SRF.
mi derecho, para no perder mi superficie de base. Lo único que voy a hacer es crear un nuevo componente de superficie y cambio solamente la superficie. Listo. Obviamente voy a cambiar la superficie y también la cantidad de los valores que voy a tener. ¿Miren? Así de sencillo. Solamente cambio la superficie y ya tengo mis paneles y puedo cambiar algunos tamaños, variaciones, aperturas y demás. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante de lo que vendría a ser Grasshopper, porque nos permite a nosotros usar los mismos procedimientos, solamente cambiando un solo valor. A varias superficies, sí, a la vez también tendríamos que darle graph. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. Pero aquí ya sería otra forma. Ya, miren, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí, miren. Acá el único problema es que sí voy a tener que analizar la superficie y decir cuál es la diferencia, el volumen, en teoría, la diferencia de factores que voy a usar. En este caso sería Z, para que sea hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. O sea, se puede usar en varias superficies a la vez, sí, pero tendríamos que hacer algunos cambios en este caso para que los lea por separado. Es lo único. Pero, buena pregunta, sí se puede usar. Luis, las líneas punteadas significa que tengo varios grupos. Es cuando tengo varias superficies. En este caso no me está saliendo a mí ya porque solamente tengo una superficie. Cuando tengo más de una superficie me va a salir líneas punteadas porque tengo dos elementos trabajando a la vez. Me está avisando esto. ¿Sí? Lo bueno es que Grasshopper siempre te avisa cuántos estás trabajando en cada momento. Y ya, nada, ya habríamos hecho esa superficie. Ahora la pregunta del millón es ya, Franco, todo bonito y chévere, pero ¿cómo lo exporto a Revit? ¿Se puede exportar a Revit? Si se dan cuenta, en Grasshopper, aún en Rhino, aún no lo puedo seleccionar. Lo que vamos a hacer es quemar esta superficie. Porque como superficie aún no existe, como geometría dentro de Rhino no existe. ¿Qué hacemos? Simplemente en el icono de extrusión le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar Bake. Exacto, Daniela, perfecto. Como bien dice Daniela, le vamos a dar clic derecho, Bake, en el huevito frito, lo vamos a hornear, y voy a crear un, bueno, el layer de default, le vamos a dar Group, Yes, Please. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, para los que de repente se han perdido, clic derecho en el icono, Bake, vamos a decirle Default, y vamos a decirle Group, Yes, Please, OK. Ahí está. Ya en este momento lo que tenemos es, voy a poner render, los volúmenes ya creados. Ahí está, miren. Todos pudieron quemar su pared, chicos. Todos pudieron quemar la pared. Ya, perfecto. Así que ahí está. Una vez que hayamos hecho esto, nos queda simplemente exportarlo a... Vamos a exportarlo como... Vamos a exportarlo de diferentes maneras, ¿ya? Ah, ¿cómo le doy render? Clic aquí, busco en el donde dice perspective, hago clic y busco renderer, o podemos poner, por ejemplo, en pen, que es de lápiz, miren, para verlo como si estuviese dibujado, para un gráfico, un panel de repente, por ejemplo. O en technical, es en líneas punteadas, o artístico, ¿no? Hay un par de herramientas visuales que tenemos en render. Ah, no, porque es artístico, se demora en el render. Ahí está. Pero no, vamos a ir a shade solamente. Y perfecto, ahí lo tenemos, y vamos a exportarlo a... Ah, ya, buena consulta.
Les va a seguir saliendo, ¿por qué? Porque lo que yo he hecho aquí es, te sale solamente esa línea, ¿cierto? Porque lo que he hecho para evitar ver todo, le he dado clic aquí, Only draw preview geometry for selected objects. Cosa que si no selecciono nada, en Grasshopper no se va a ver nada en Ring. Si selecciono esto, por ejemplo, se van a ver las líneas y tal. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Vamos a exportarlo de diferentes maneras y vamos a ver cómo nos va a, como se dice, a facilitar en el tema de Revit, ¿de acuerdo? Porque hay momentos en los cuales de repente podemos usar una forma y otra. Vamos a exportarlo primero como SAT y luego como DWG y también como Rhino directamente. Vamos a seleccionar el objeto que queremos exportar, en este caso la fachada. Voy a darle File, Export Selected. Y lo voy a guardar. Voy a poner fachada 1, 0, 1. Nuevamente, chicos, si es que se han perdido, de repente lo hice muy rápido. Selecciono la fachada, File, Export Selected, o exportar seleccionado. Y lo vamos a guardar como primero, como SAT. Vamos a buscar ASCII, asterisco.SAT. Vamos a poner. Vamos a poner F01, ¿de acuerdo? SAT. Guardar. Por default, no hay problema. Ok. Selecciono nuevamente. File. Export Selected. Nuevamente igual. En vez de SAT, lo vamos a exportar como DWG. Guardar. Vamos a leer el anuncio. Vamos a editar esquema para ver si es que. Si está bien. Curves. Está bien. Por default está bien. Exportar. Close. Ok. Y luego seleccionamos igual file, export selected. Y vamos a ponerlo aquí. Ya no como DWG, sino le vamos a poner. Rhino, directamente Rhino 6 o Rhino 5, ¿verdad? Pero no sé si es que el Revit nos va a dejar leer el Rhino 6. Rhino 5, 3D Modeler, en vez de WG lo voy a poner R5 de Rhino 5 y guardar. Perfecto, ahí está. Ya tenemos tres tipos de archivos para importar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no te haya quedado claro? Ah, mis volúmenes no, ahí están. O sea, no los necesito, pero lo que he hecho es para solamente exportar lo que quiero, es seleccionarlo. Primero seleccionamos, luego File, Export Selected. Esto es importante. Porque si no, vamos a exportar todo y todo va a aparecer. Va a ser como si estuviéramos importando absolutamente todo. ¿De acuerdo? O sea, voy a darle clic derecho en el foquito para que aparezca todo lo demás. Ahí está. Vamos a esperar que Revit me responda, porque se ha colgado un poco. Y chicos, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Franco. Sí, dime, Jesús. Puedes hacer la fachada igualita pero curva. Ah, sí. Ah, y también tienes una forma de hacer que todos se pinten de diferentes colores, como una co-iris. Ah, sí, pero por ejemplo, en este caso tenemos que exportar cada uno por separado.
sea, cada bloque de colores con un nombre separado para que, por ejemplo, en Revit nosotros le demos materiales diferentes a cada uno. Porque los IDs sí no los va a leer directamente Revit. O sea, aquí en Graphoco pues, va a poder ser visual, pero por así decirlo, no lo vamos a poder hacer en Revit que sea visual, a menos que yo exporte uno por separado. Me va a demorar un poco. O sea, ya no sé si es que no voy a dar tiempo, porque también quiero hacer el techo. Por ejemplo, Jesús me está preguntando el tema de una fachada curva, ¿no? Supongamos que es algo así. Supongamos que tengo una fachada, una superficie como esta, o una fachada, la misma altura, por así decirlo. Voy a darle rebuild un rato. Mejor, voy a hacer una de Gantt. Voy a comenzar curvo y voy a cerrar, como se dice, de forma recta, ¿de acuerdo? No, solamente hacia grande. Como habíamos visto, simplemente que voy a hacer, set one surface, selecciono la superficie, espero que lo lea. Ahí está. Vamos a cambiar la cantidad de divisiones que va a tener acá. En este caso, invertir. Más 30, vamos a ver cómo funciona. Y lo que vamos a hacer es lo que dice la pregunta de Renzo, ¿ya? A ver, chicos, esto sí no voy a explicarlo demasiado porque no quiero marearlos demasiado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les puse un ejemplo que creo que está por aquí? Este no. Disculpen. Es este. Ya, este. ¿Ven que hay un degradé desde el medio hacia arriba y hacia los lados? Mejor dicho, que está más abierto en medio que en los extremos. ¿Se nota esto? En este proyecto. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer aquí es dibujar una línea en medio que nos defina cuál va a ser, por ejemplo, en este caso, hubiera front, disculpen. Sí, front es. Ahí está. ¿De acuerdo? Voy a ir en el medio, voy a dibujar una línea. Ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver acá. Vamos a hacerlo, ya, lo voy a explicar con un punto mejor. Ya. Vamos a hacer a front. Y esto sí, ya, para que no se compliquen demasiado, vamos a hacerlo con un punto, ¿de acuerdo? Voy a crear un puntito aquí. Miren. Y todo lo que esté bien cerca al punto va a estar mucho más abierto y lo que está más lejos va a estar más cerrado o al inverso. Ya vamos a hacerlo solamente abierto. ¿Qué voy a hacer? Y lo que nos está definiendo el tamaño, la apertura de este factor de escala es el gato que tengo acá. ¿De acuerdo? Pero yo no quiero que sea el gato, sino quiero que sea el punto que tengo en este momento aquí. Ahí está, miren, ya no importa. A ver, miren, para responder la pregunta de Renzo. El gato es el que me está definiendo el tamaño y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a definir un degradé en base a un punto, a lo que se conoce como punto atractor? Vamos a usar una herramienta de Lunchbox que me permite hacer esto. Donde dice generar, donde habíamos generado el panel frame, ¿recuerdan? Hay uno que se llama attractor. Voy a traerlo. Ahí está.
¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, voy a primero traer los datos del punto que tengo en ese momento. ¿Se acuerdan del punto? Clic derecho, set one point. Ahí está. Dice attractor points o el punto. Después le vamos a poner varios, ¿de acuerdo? Ahí está, uno. Ahora, el target points. ¿Ya? El target points quiere decir cuáles son los puntos que se van a traer. Tengo que calcular cuántos puntitos existen en cada uno de los, de la posición de los bloques de la siguiente manera. Tengo que calcular el área de cada uno de los paneles. Y miren, se van a generar puntos en el centro de cada una de las fachadas, de los panelcitos o de los paneles que tengo creados. ¿De acuerdo? Ahí está. El centroide va a ir a target points. ¿Ok? Y el attractor domain es el mismo dominio que habíamos trabajado antes. ¿Se acuerdan que yo les dije que quiero que las aperturas sean de esta manera? Voy a colocarlas acá, attractor domain. Y ahí está. Acuerdo, voy a borrar el gato para que... para que se vea, miren, así está normal, regular. Una vez que yo ya calculé el punto tractor, los centroides o los puntos centrales de cada uno de los bloques, acá, en un momento voy a, para que no nos bloquee, ahí está, miren. Enfóquense aquí. Tengo el punto tractor, tengo los centroides. No sé si se nota aquí un poco, ahí está. Ahí está el punto tractor. El punto tractor, no sé si es que... Claudia, ¿descargaste el Launchbox? Si lo descargaste y lo instalaste, lo que te recomiendo es que cierres Rhino y lo vuelvas a abrir. Puede ser eso. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Si no, igual pregúntame nuevamente para ver qué problema puede haber habido. Pero no creo que la versión, si tienes el 6, debería lanzarse normal. ¿De acuerdo? Ya, chicos, tengo el punto atractor, los puntos centrales en cada uno de los bloques, y también tengo el dominio mínimo y máximo que va a tener en este, en la apertura que quiero. Ahora sí, los valores son los que van a conectarse al factor escala en lugar del gato. Conecto. Y ahí está. Bien. Voy a apagar eso un rato porque si no se va a marear. Y miren, se nota que los, mejor dicho, lo que está más lejos de este puntito de acá, voy a marcarlo para que lo puedan ver. Mi punto en este momento se encuentra aquí. ¿Ven que los exteriores o los que están más lejos están más abiertos, tienen una apertura mayor que el otro? ¿Se entiende? ¿O lo llegan a ver? ¿Qué pasa si tengo varios o tengo más? Puedo crear, por ejemplo, voy a crear más puntitos. Voy a poner este punto por acá. Voy a crear dos puntos de referencia. Tanto sea este de aquí en medio y este de aquí extremo. Y los voy a traer a la set multiple points. Uno y dos. Espero que lo lea. Y ahí está, miren. Si yo alejo el punto, por ejemplo, por aquí. Y ese puntito lo alejo por acá. Hay una variación, hay un degradé. Ah, en este caso tendríamos que invertir eso de acá. Vamos a ver si lo va a lograr llegar a hacer. Si no, vamos a ponerle... ya, me quince, disculpen. Tenemos que darle aquí en reverse. Ahí está. En values le tenemos que dar solamente clic derecho y reverse, invertir. ¿Ya? Este de aquí no me gusta mucho hacer. Es más fácil, o sea, el que estoy explicando es más fácil, pero lo que yo usualmente hago es esto. Es, por ejemplo, tengo el punto de referencia o la línea o la curva de esto. Por ejemplo, voy a hacerlo con una línea ya recta, por ejemplo, como les dije. Tengo la línea recta. Voy a traer la curva. Set one curve. ¿De acuerdo? Tengo ya los centroides, que son estos acá. Lo que voy a hacer es extraer esos puntos
¿ya? Para que los puntos estén atraídos a esa curva. Voy a traer un componente que me ayuda a hacer eso, que se llama Curve Closest Point. Tengo los puntos, tengo la curva, y ahí está. ¿Sí? Disculpen, no quiero que esto me moleste. Ahí está. Esto lo voy a cambiar también. Segundo, disculpen. Ahí está, ya miren. Tengo la curva, tengo los centroides, y lo que está haciendo aquí, y lo que está pasando es que me está calculando la distancia de cada uno de estos centroides a la curva. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar si es que se entiende o no. Como les digo, esto ya es un poco más complejo, un poco más avanzado. Eso es lo que yo usualmente hago, y así sea con los puntos, con las curvas. Sí, miren, el centroide estoy simplemente calculando la distancia. Una vez que tengo la distancia, lo que voy a hacer es reparametrar estos valores. Tengo que calcular también cuál es el mayor y el máximo de estos valores de aquí. Y recién una vez que calculo esto, o sea, he calculado la distancia máxima y mínima para luego usar este mismo dominio. Ahora, disculpen aquí, al target. Lo que estoy haciendo es remapeando datos, o sea, esto ya es un trabajo de datos, por eso les digo que no quiero complicarlos demasiado al momento de hacer esto, ¿cierto? ¿Vean? Voy a apagar unas cosas, y esto. Vamos a ver aquí qué tan lejos estoy de la curva. Qué muy lejos, por ejemplo. Ahí. Ahí está, miren. Ahora se ve mucho mejor. Voy a ponerle menos aquí para que sea mucho más notorio. Y le voy a poner más divisiones, ¿de acuerdo? Voy a poner 5, le voy a poner 10. Y acá le voy a poner 50. Segundo, chicos, ahí está. Un segundo, ahí está, mejor. Ya, se llega a ver, chicos, cómo se va abriendo y cerrando mientras más lejos está de la curva, miren. Miren, si yo muevo esta curva arriba, espero que lo lea. Ahí está, miren. Lo que está amarillo es la curva. Ahora está más abierto arriba y abajo está más cerrado. Si, por ejemplo, Daniela me pregunta ahora, ¿cómo quisiera? Si yo quiero que los paneles que están más cerca de la curva estén más cerrados y a la inversa. En este caso es mucho más sencillo, porque simplemente vengo al dominio que estoy trabajando, disculpen, ¿dónde estás? A este dominio, y lo que hago simplemente es invertir tanto esto abajo y el 10 arriba. Solamente inverto los valores. Un segundo. Y está. Igual, si yo muevo la curva al medio, por ejemplo, en el medio debería ser mucho más notorio. ¿Se llega a entender, chicos? No sé, o sea, esto ya es un poco más avanzado, como les digo. O sea, lo estoy haciendo medio express para no demorarnos demasiado. Y esto está curvo. Voy a exportarlo también para que lo puedan ver en Revit. Para que vean que también puedo exportar eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Disculpen si es un poco muy rápido esta parte, porque sí ya. Creo que sería mucho más complejo en teoría. Vamos a ver acá. Y vamos a exportar los files por selected. Saludos.
Cuantificar, sí, Luis, tendríamos que, como se llama, sacar las masas de esto de acá. ¿Sí? O lo que yo usualmente hago es cuantificarlo directamente en Rhino o en Grasshopper, y en Grasshopper, por ejemplo, exportarlo en Excel. Y eso ya acoplarlo ya a un layout, ¿no? O sea, en Grasshopper es mucho más fácil cuantificar eso. Y hay un, por ejemplo, Landbox nos da el workflow, está. Podemos leer un Excel y exportar un Excel también. Hay comandos que nos pueden ayudar a hacer esos datas, crear un XML y demás. Si queremos hacerlo en Rhino, también lo ponemos en Revit, pero en Revit sí tenemos que seguir unos ciertos pasos para cuantificar justamente esto, ¿no? Chun, chun, chun. Esta persona. A todos les salió. Ah, disculpen. Esto no. Hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Voy a definir esto. Y vamos a importar. Vamos a hacerlo por importación, ¿de acuerdo? Voy a linkearlo para, si es que hay algún cambio, poder actualizarlo. Voy a importar el número 2. Podemos importarlo como SAT. Vamos a ver que también nos sale con DWF, ¿de acuerdo? De repente es un poquito más rápido. DWF 2. Esto es importante, chicos. Posicionamiento automático, de origen a origen. Si ustedes cambian esto, lo que va a pasar es que se va a desfasar. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos importado las fachadas la fachada y el techo de Revit hacia lo que vendría a ser el Rhino? ¿Sí? Tenemos que decirle origin origin, vamos a darle open y vamos a esperar que lea. Ahí está. Vamos a ver si lo leyó. Está leyendo como, sí, como líneas solamente. No lo está leyendo como. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo había exportado la otra vez, chicos? En ese momento. Linkeo el CAD, lo busco como SAT.SAT. Busco F01.SAT, le doy Open, Origin to Origin, y espero que le cargue. El problema es que sí va a demorar un poco el procesamiento. Cuando lo procesa va a demorar, pero ya cuando lo tenemos ahí no se va a colgar. O sea, va a ser súper rápido de leer. Sí, ok, ya lo exporté como DWG. Vamos a ver si es que lo lee en Revit. Vamos a esperar unos minutos y ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda? A ver, no he visto lo de Facebook, me van a disculpar bastante. Si tienen alguna duda, chicos, de lo que hemos visto, disculpen si en algún momento he volado demasiado, o lo he hecho demasiado rápido. Más que todo porque de repente por el tema de tiempo nos puede demorar un poco. Sí, pero creo que es porque hemos exportado como default. Vamos a ver si es por eso. Si no, lo podemos hacer desde masas también para que no demore demasiado. El tema de masas es medio complejo si es que estamos trabajando otras masas. Vamos a ver un momento. Los 5. Sí, 5%. Vamos a ver cuánto demora. Depende de lo que sea. Vamos a ver ahorita. Ojalá que no demore demasiado. Porque con masas sí no demora nada. Como lo estamos importando directamente al archivo, sí demora un poco. Eso es lo malo. Vamos trabajando un poco el techo, ¿ya? Vamos a hacer algo sencillo y rápido para que no demoremos demasiado en este caso. Para hacer algo como habíamos visto de Hop Human Blow. Bueno, ya, a ver.
Si no lo recuerdo, yo ya tengo las superficies del techo. Sí, yo lo tengo seleccionado. Perfecto. Así que voy a esconder todo lo demás que no quiero ver. Solamente quiero ver el. Ya cargó, sí, salió bien. A ver, chicos, ¿a quiénes le cargó, a quiénes no? ¿A quiénes le ha salido, a quiénes no? Vamos a hacer algo como esto. Porque, wow, son las 10. Vamos a ver hasta media horita más de repente. Vamos a ver cómo podemos terminar esto. Ya, perfecto. A ver, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Chicos, ¿quieren la manera fácil, sencilla o la más complicada? Vamos a crear paneles triangulares, entonces, nada más. ¿De acuerdo? Hay ya paneles triangulares predefinidos dentro de este volumen. Y vamos a usar estos paneles triangulares para generar justamente esas triangulaciones. ¿Sí? O podemos usar estos paneles triangulares A, que también son usuales, se pueden usar normalmente. O los triángulos B, que son de repente estos los que más vamos a usar. Sí, vamos a usar esto. ¿Sí? Sí, exacto, ya es tarde. Ya, a ver, chicos, vamos a hacerlo. Ya. Ya tengo el techo, tengo los paneles creados. Ahí está. Ahí lo traje. Ya está. Yo lo importé. Ahí está. Voy a esconder, creo que este. Esconder esta pared. Ahora voy a eliminar el. Esta es mi fachada. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a ese techo, vamos a dividirlo ahora ya con unos triángulos. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el origen de cada uno de esos triángulos, o sea, el punto central de cada uno de esos triángulos con el área. Con paneles, ahí está. Y voy a ponerle pocos paneles nada más, ya 5 por 5 de repente. Ya está, 5 por 5, para que no sea tan caótico tampoco. Así que. Ahí lo tengo. ¿Sí? Algo sencillo. 5x5, paneles, he calculado los puntos centrales. Y lo que vamos a hacer ahora es usar la misma herramienta que habíamos usado previamente, que vendría a ser el gato, pero ya no esta vez para darle una apertura o algo así, sino para mover los centrales. Motion quiere decir, chicos, en qué dirección. O sea, sale rojo, ¿por qué? Porque mover siempre me va a pedir una dirección. En este caso le voy a poner Z. Pues quiero que sea hacia arriba, solamente hacia arriba para no marearme demasiado. Aquí está. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer exactamente lo mismo porque el gato me está creando solamente un valor, por eso es que todos están a la misma altura, ese sería el problema. Voy a de repente copiar lo mismo, ¿para que lo tengo? Sí, voy a copiar este dedo. Vamos a hacerlo nuevamente para recordar. El gato me pide un dominio. Construir un dominio. Lo construyo. En este caso le voy a decir mínimo que se eleve 1 metro y máximo 2. O menos, de repente. Voy a poner acá 0.20. Y máximo 1.2. Sí, para que no sea tanto. ¿Qué otro valor nos está faltando en el gato, chicos? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿O quién lo recuerda?
¿Qué otro valor nos estaría faltando en el gatito en la caja? Un segundo, quiero dejar cargando esto a ver si es que lo voy a poder leer. Ya está. ¿De acuerdo? El que nos está faltando es la cantidad de paneles que yo tengo. ¿De acuerdo? El number, el set. Perfecto. Voy a calcular con el list length. ¿Se acuerdan? Sets, lista, list length. Voy a calcular la cantidad de paneles que tengo. A number. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí voy a tener una variación diferente en cada uno de ellos. Que eso es lo primero que queríamos hacer. Voy a apagar un rato el centroide porque no lo quiero ver. Y ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Cada uno de los paneles tiene tres puntos más este puntito de aquí. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es lo que estoy queriendo explicar aquí en este caso? Es que lo que vamos a hacer es descomponer y recomponer una geometría. La pregunta puede ser, ¿no, Franco? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno de estos paneles... ¿Un triángulo cuántos vértices tiene, chicos? Tiene tres, ¿de acuerdo? Vamos a ir a Surface, Análisis, Deconstruct VRef. Y ahí está. Voy a deconstruir o voy a explotar cada uno de esos triángulos que tengo acá. Tengo, por ejemplo, 30 caras, tengo 90 edge o 90 vértices y tengo 90 vértices también por cada uno de ellos. ¿De acuerdo? O sea, como bien dije Daniel, tengo tres puntos. Ok, lo voy a poner acá porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar cada uno de estos vértices a este punto de acá. ¿Ya? Cada uno de ellos va a tener tres vértices más una geometría que va a ser la que está generándose ahí. Así que la pregunta del millón es ¿qué o cómo? Vamos a crear un list item, vamos a hacer a sets. ¿Se acuerdan dónde estaba el list length? Vamos a buscar el list item o list item. Lo coloco acá. Y el vértice lo conozco a listas. ¿De acuerdo? Pero no es lo único que vamos a hacer. En este list item o list item que tenemos acá, voy a acercarme mucho, voy a hacer el zoom zoom y le voy a poner más. 1, 2 y ahí está. En este caso, i quiere decir el punto 1, más 1, el punto 2 y el más 2, el punto 3. Ya tengo tres, los tres vértices separados, más el vértice superior. Hasta ahí me siguen. O sea, lo que he hecho es descomponer. Lo he explotado y estoy extrayendo cada uno de sus elementos o cada una de las vértices que tengo ahí. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Un poquito. ¿De acuerdo? Lo que vamos a proceder ahora a hacer, lo único que vamos a proceder a hacer ahora es simplemente usar estos mismos vértices como elemento de creación en este caso. ¿Sí? Miren, voy a ir a Surface, voy a ir a Freeform, 4-Point Surface. Ya, todos van a tener la geometría del punto. Voy a poner esto... ya está bien. Uno. Vamos a tener, a ver. Uno, dos, tres. Así que vamos a hacerlo así. Geometría, corner A, corner B y corner C. Vamos a decirle acá clic derecho, graph. Eso no lo puedo explicar tanto en este momento, chicos, disculpen. ¿Se acuerdan que hace un momento me preguntaron sobre las líneas punteadas? Ya, miren, aquí tengo dos líneas punteadas y aquí una línea continua. La línea continua quiere decir que yo tengo solamente datos, como se dice, unificados. Lo que voy a hacer es que esta línea también sea de puntos para que sea por separado, para que los lea por separado. ¿Sí? Por eso que miren, está saliendo un caos aquí porque lo está uniendo con todos. ¿Cómo se soluciona esto? Simplemente en Geometry le damos clic derecho y le vamos al Graph. En donde dice Geometry, nos va a salir una flechita hacia arriba. Automáticamente ese dato que tenemos ahí flotante va a pasar a ser un dato individual. Esto lo explico mucho mejor en el curso. Podemos hacer de repente otro día otra clase solamente el tema de los datos, solamente datos, para que se pueda entender bien lo que estamos haciendo ahora. Pero nos tomaría demasiado tiempo ahorita. Lo dijimos un poco tarde. Sé que ya tenemos la primera superficie. ¿De acuerdo? Voy a crear otro igual. Voy a poner acá. Este arriba, ahora 1 y 2. Ahí tenemos el otro. Voy a parar algunas cosas ya. Disculpen. Ahí está. Bien.
Ahora vengo aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente, ¿qué cosa? Vamos a crear otro mismo, porque son cuatro, nuevamente. Obviamente la geometría arriba. Ahora un i, o uno, y el número dos, que serían los únicos cuatro. Y ahí está. Acá sí se van a marear de repente un poco. A ver si lo entiendo, no se preocupen. Lo voy a separar un poco. Pero es simplemente, por ejemplo, el punto medio que está elevado con los dos vértices que tienen más cerca. Luego el mismo punto medio elevado con los otros dos que siguen. Y nuevamente, al final, nuevamente con los que siguen, ¿no? Lo que estoy haciendo es justamente esta fachada que va a ser triangular, que va a variar en este momento por un random solamente. Si yo pongo en vez de 1, 2, por ejemplo, o más, miren, se va a ir elevando, se va a ir haciendo más pequeño. Eso ya lo definimos nosotros dependiendo del diseño que nosotros querramos. Si, por ejemplo, no me gusta la distribución, ya sabemos que el gatito me puede dar diferentes valores usando set o sit. Y puedo ir variando la fachada, la altura y el tamaño que va a tener cada una de ellas. ¿De acuerdo? Así que, para terminar, lo único que voy a hacer aquí es unirlos con un merge. O sea, voy a ir a sets, matemáticas, disculpen, sets, estás tree y merge. Lo que voy a unir son las siguientes cosas. Los paneles. 1, 2 y 3. Y este panel D le voy a poner el graph también para que sea lo mismo. Una vez que hemos hecho esto, le voy a dar join. VRAP join. Y debemos tener 60. Sí, perfecto. Solo estás uniendo, sí, ¿no? Y un rato. Sí, está bien, perfecto. Son 60. 30, 35. Y ahí está. Una vez que hemos hecho esto, clic derecho, bake lo mismo que habíamos visto hace un momento, group.js, disculpen un momento, group.js y default. Ok. Y está, miren. Se ve. A ver, disculpen, display. So, ahí está. No, dice no. Ahí está. Perfecto. Mejor. Se ve la variación de altura, ¿no, chicos? Se ve cómo se ha logrado hacer este tipo de detalles. Lo voy a exportar igual como SAT. Por selector. Esta vez lo voy a traer como un volumen. Disculpen. SAT por selected. Así SAT, perfecto. Y techo. SAT. DWG me va a demorar demasiado. Lo voy a importar como masa. A ver, esta es la otra forma de importar un volumen que va a ser de forma más rápida. In place maze, voy a poner acá cerrar, techo. Igual, insertar, limpiar cat o importar cat. Como sat, vamos a importarlo como sat para que sea más rápido. Techo sat. Doble clic y esperamos que lo lea. En este caso va a leer más rápido. Y nada, chicos, por ejemplo, como les dije, cosas a recordar, el punto de origen, las unidades. Hay cosas que se hacen mucho más rápido en Grasshopper, como hemos visto. Esta, por ejemplo, perfecto. Finish más. Ok, no hay problema. Bueno, en algún momento queremos nosotros que esto, la variación de puntos, sea a los lados, como lo hemos visto en el proyecto de CopHumanBlog. Lo podríamos hacer, sí. Como les dije, las posibilidades son infinitas. Tiempos en los haciendo por video nuevamente.
de repente van a poder seguir algunas cosas que hemos hecho, algunas cosas que he hecho, y que se les va a hacer mucho más sencillo. De repente hacer. En todo caso, igual si tienen alguna duda, lo pueden preguntar a la, como se dice, a la página. ¿Alguna duda ahorita? Me pueden preguntar. ¿Qué les pareció el programa? Me gustaría saber. O sea, muy difícil, muy complicado. Ustedes se hace muy complicado si es que no se tiene mucho el tema del IDEA o lo After Effects, por ejemplo, no trabajan con comunidad de nodos. Dynamo, el mismo Dynamo también ha implementado este tipo de trabajo porque saben que la facilidad de hacer cambios o mejor dicho, generar un patrón de trabajo es mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Sí, chicos? Y nada, que algo parecido, no es igual. Esta variación mucho mayor. Variación de desfase también. Y también la deformación de cada uno de los triángulos. Y nada, chicos, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Sí, por ejemplo, varias veces me han preguntado el tema del maqueteo, por ejemplo, eso. ¿Cómo lo puedo maquetear? ¿No? ¿Cómo puedo hacer maquetas? Voy a ver si es que hacemos un directo nuevamente la próxima semana despiezado de este techo, por ejemplo. ¿No? Para mandar a cortar al láser y simplemente pegarlo y hacer. Sí, que solamente también es súper sencillo en Grasshopper. El tema de despiezado. ¿De acuerdo, chicos? Nada. Para armaduras, sí, armaduras no, tanto. O sea, armadura te refieres al tema de estructura interna. No tanto, en realidad. Tendríamos que simplemente usar los mismos, como en este caso se basa en los elementos más básicos como los puntos, las líneas, puedo usar eso mismo para crear la armadura de una estructura. ¿Sí? En verdad, podemos extendernos bastante, porque hay varias preguntas que son muy interesantes. Y nada, chicos, espero que les haya gustado. Espero que también sigan buscando en Revit directamente como más así, porque todo lo que tenemos aquí lo podemos, como se dice, configurar como se dice en base al volumen que tiene este volumen, este objeto, ¿no? Igual, una pared tiene volumen, se puede metrar. Este tema de lo que hemos importado también, toda geometría tiene un volumen que representa algo dentro de Revit. Así que sí. Si podríamos hacerlo. Y nada, chicos. Eso sería todo por hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima clase, si es que coordinando bien con Jesús, de repente para el martes, no sé qué día podríamos, o miércoles, despiezado de repente, o no sé, pueden comentar también qué tema les gustaría, qué tema les gustaría tocar. ¿De acuerdo, chicos? Nada, gracias por escucharme hoy. Espero que les haya gustado la clase. Sí, un poco express. De repente hay algunas cosas que no se entendieron o que no hemos tomado el tiempo de explicarlas, pero he querido abarcar la mayor parte posible para que vean el potencial que tiene el programa. ¿De acuerdo, chicos? Nada, nuevamente gracias y eso sería todo por hoy. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias, Franco. Gracias. Nos vemos viéndose hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Muy buenas noches.